Comenzamos, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar poniendo nuestros tips, pero fíjate bien lo que vamos a hacer aquí. Yo voy a agarrar esta medida que es la que le queda, no la vamos a usar, vamos a agarrar un tercer tip, o sea, no un tercer tip, ya me estoy enredando. Vamos a poner un tip más grande que el normal que le queda. Esto para que las uñas me queden un poco más como cuadradas y que no me queden coffin. Este es una forma de uñas que se está utilizando mucho. Entonces, para que no me queden tan coffin y me queden así como largas, como poste, entonces yo pongo el tip más grande. Fíjate, nada más cortamos la punta y ya queda bien. Aquí vamos a hacer lo mismo. Le queda este, pero no voy a utilizar ese. Voy a utilizar dos medidas más grandes, que es la que queda, y le voy a estar cortando con las tijeritas. Mira, aquí, fíjate nada más lo que corté, ahí se ve en mi dedo muy muy poquito, y ya queda el tip como largo, así como alargadito. Bueno, pues esa es la forma que yo estoy buscando, y lo más rápido de hacer pues es estarle cortando y no limando esos laterales que me sobran. Y bueno, ya mira, vamos a cortar para que veamos cómo nos queda la punta. Queda alargada, como si fuésemos a hacer una punta cuadrada, pero en realidad queda una forma tan bonita, muy muy bonita. Y es una manera más de aprovechar los tips grandes que nos quedan ahí, porque siempre nos acabamos, ¿qué será? Nos acabamos el número 5, el número 6, el número 4 y los demás todos se quedan ahí. Bueno, yo los estoy utilizando de esta manera. Les corto a los lados y pues super padre me queda la forma de la uña. Aquí estoy utilizando el pH Bone y también el primer. Acuérdense, es muy importante para preparar nuestra uña natural. Y aquí voy a utilizar estos tonos, los más pastelitos de la colección Glow. Mira qué padre están, súper hermosos. Y bueno, como no he encontrado la colección pastel, pues voy a utilizar estos Glow. Y van a ver qué uñas tan hermosas Candy Cotton vamos a estar haciendo aquí. Y bueno, voy a poner primero una capita de acrílico cristal para proteger mi uña natural. Y aparte de eso, bueno, estos Glow están muy muy pigmentados, entonces yo quiero que haya suficiente adherencia, que haya muy muy buena adherencia entre la uña natural y el producto que voy a utilizar. Es por eso que si tú estás haciendo tus propias uñas o a tus clientas o algo, tienes que poner esta capita de acrílico cristal. Solamente en la uña natural, no tiene que ser todo el tip. Aquí ya en lo que es la parte de la punta, como desde área de tensión a punta, voy a estar poniendo estos tonos. Yo solamente voy a utilizar dos tonos en cada uña. Puedes utilizar tres, puedes utilizar cuatro o hasta cinco, si quieres todos los tonos en una sola uña. Yo solamente lo voy a hacer con dos tonos. Esto es mucho más fácil. Y bueno, si tú eres principiante, esto te va a caer como anillo al dedo porque está súper facilito. Aquí vamos a hacer como si hiciéramos un baby boomer así desvanecido. Quede bonito, pero no lo vamos a hacer así como, ay, sí, tan perfecto, porque en realidad pues un candy cotton está así como que mezclado el color. Pero bueno, así yo lo quise hacer. Y vamos a poner otra perlita en esta área, cubriendo bien todo lo que es la cama de la uña, desvaneciendo, y lo vamos a ir dejando secar y para después encapsular. Y bueno, como te dije, puedes combinar varios colores. Estas son las combinaciones más o menos que a mí me gustaron. Espero que te guste, y si es así, pues déjame saber en comentarios si ya lo hiciste, si lo vas a hacer, si lo vas a recrear. Recuerda que todos los diseños, todos los sets,
todo lo que yo te comparto en este canal es para que tú tengas más facilidad de trabajo, tengas más ideas, para que todo lo lleves a tu mesa de trabajo y pues lo hagas, lo practiques, lo vendas, haz lo que quieras con la información que te estoy dando aquí. Por eso la estoy subiendo. Y bueno, espero que te sirva y pues que te ayude muchísimo a traer nuevos ingresos. Y bueno, ahorita que ya está permitido trabajar, pues les deseo mucha, mucha suerte, que tengan muchas, muchas clientas. Y la verdad, yo no voy a trabajar todavía. Pues hay muchas personas que me están preguntando, no voy a trabajar todavía al público, pero aquí en los videos sí las voy a seguir acompañando. Vamos a seguir poniendo estos tonos. Ay, es que me encantan, están súper bellos. Aquí voy a poner este que está como, no sé, como meloncito. Está muy bonito. No, y espérate, ahorita que los meta a la lámpara van a estar súper. Van a estar hermosos. Estos no se ven así luminosos. No, estos prenden. Se ven muy, muy bonitos. Y bueno, vamos a encapsular. Recuerda que esto es importante. Entonces, no le des grosor con el color que estamos poniendo aquí. Simplemente es una capita. Es una capita delgadita. Ni le dimos grosor con la primera capa de acrílico cristal que pusimos, ni tampoco con estos de color le damos grosor. Es una capita uniforme, extendida en todo lo que es nuestro tip, como si nada más estuviésemos pintando. Y el grosor o la estructura se la vamos a estar dando con el acrílico cristal. Estoy utilizando el Crystal Clear de la línea Bumblebee, igual que todos los productos, igual que esta colección. Esta colección que estoy utilizando es la Glow. Y como trae unos colores tan bonitos, pues decidí utilizarla porque no tengo la pastel. No la he encontrado. Está agotada. Pero espero que esta semana ya tenga suerte y ya la tenga. Recuerda que en cajita de información te dejo los detalles para que vayas a la tienda online donde puedes estar comprando estos productos. Siempre que subo un video me dicen, ¿y dónde puedo ir a comprar? ¿O dónde me comunico contigo? Siempre, siempre, siempre en cajita de información van a tener mi Instagram, lorenaspa.nails. Tiene la misma foto que aquí en YouTube, así que me van a encontrar muy, muy fácil. Y bueno, también les voy a dejar el link a la tienda. No lo pueden abrir desde Instagram o si lo dejo aquí en comentarios, no lo pueden abrir. Pero sí, aquí sí lo pueden abrir, así que se los voy a dejar directo para que entren a la tienda porque después no la pueden encontrar. Y bueno, es muy muy fácil, simplemente haces clic ahí en las letritas azules y te va a llevar directo a la tienda con, vas a hacer tus compras con envíos seguros y rápidos. Mira, aquí ya estamos encapsulando, en la primera uña lo hicimos a una sola perla, aquí lo vamos a hacer pues con un poco más de paciencia. Vamos a utilizar dos o tres perlitas, poniendo una desde área de tensión, llevándola suavecito y pues muy trabajadamente hasta el área de cutícula, estructurando, cuidando que no se nos haga ancha, que no se vaya el acrílico hacia abajo, sellando la parte en área de cutícula. Eso es súper importante porque si no sellamos esa parte, luego tenemos levantamiento. O luego decimos, ah, es que lo voy a sellar con lima. Pues con la lima no podemos sellar. Si ya está seco, por más que tú le limes ahí, pues no se va a poder sellar. Así que bueno, así los vamos a encapsular todas. Después de eso vamos a limar, fíjate bien, laterales para cuadrar nuestra uña. Después toda la superficie. A mí me gusta limar el área de punta también para ir viendo qué tan bonita me va quedando mi uña. Y esta lima trae la 180, la 100 y 180, así que voy a estar utilizando la misma para limar toda la uña. Después de eso voy a rociar un poco de sanitizante o Synergy Wipe para limpiar toda el área, desde el nudillo hasta la punta, por la uña en la parte de abajo, para ahora sí poner nuestro top. Vamos a poner mate porque no sé, como que no se me antojan brillosas. Se me antojó así un mate. Y pues voy a estar poniendo este. Es el que más me ha gustado. La verdad queda como un aterciopelado así muy muy bonito. Un velvet así. No sé, queda muy muy bonito. Quisiera que lo hubieras
en persona para que veas lo que te estoy diciendo. Y bueno, en vivo aquí, en vivo y en directo y en persona se ven súper bonitas estas uñas, los colores se ven hermosos. La verdad me hubiese gustado combinar de perdida tres colores en la misma uña, pero no, así quedó súper hermoso también. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerda regalarme un like, suscribirte si no estás suscrita en este canal. Estamos creciendo cada día, así que te invito a que seas parte de esta familia. Y pues aquí compartimos todo, todo es para ti. No nos andamos preocupando porque si ya me copió, que si ya hizo las uñas igual que yo. Nada, nada. Aquí todo lo que te comparto es para que tú lo recrees. Quedaron súper bellas. Vamos a curar en lámpara por 60 segundos y saliendo de lámpara, mira esta belleza. Prende. Fíjate cómo alumbra mi guante, cómo alumbra mi mano cuando pongo ahí la mano. Está, y eso que está de día, no tengo así el cuartito oscuro ni nada, está de día y mira lo luminoso que está el glow. Me encantó, me encantó. La verdad hice este diseño porque me gustan los tonos, pero ya viéndolos así prendidos me súper fascinó. Y no, si les da el sol se van a poner súper más prendidos. Bueno, me encantó, espero que a ti te haya gustado también. Te recomiendo la colección, está súper padre. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte y regalarme un like.